Hosanna al Hijo de David. Bendito en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo. Hermanos, tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Quienes me acompañan aquí pueden tomar asiento un momentito. Ante todo, le explico a mis hermanos que siguen la misa transmitida, que esta Eucaristía estamos haciendo la misa del Domingo de Ramos, porque como párroco debo darle a la comunidad la máxima oportunidad de participación en diferentes misas para que no haya aglomeraciones, especialmente el día de mañana. Entonces, esta misa de hoy, estamos unas cuantas personas aquí que ya van a vivir su Domingo de Ramos. Ahorita a las 6:30, Dios mediante, tendremos la Eucaristía también presencial, esperando que venga otro grupo de personas. Y mañana en las 3 Eucaristías que tendremos, ojalá también tengamos un número controlado de fieles en este hermoso día que sé que muchas personas quieren participar de él. Tenemos las siguientes intenciones para el día de hoy. Una acción de gracias por el cumpleaños 99 de una gran amiga que conozco hace más de 30 y pico de años, desde el año 84 creo yo que conozco a Ninfa. Doña Ninfa Paz Borja, cumple sus 99 años, está en los Estados Unidos, pero allá llega nuestro cariño por nuestra hermana Ninfa y por toda esta familia tan linda. También el cumpleaños de Raúl Hernández Fortich, acción de gracias por sus 27 años de nacido, intenciones especialmente de su esposa, me imagino de toda su familia, pero la señora estaba muy afanada de que fuera felicitado y encomendado en la Eucaristía a su esposa. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María por la protección de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, y las intenciones y necesidades de Julián y Carolina. Las intenciones de la familia del Villar Mosquera, especialmente de Camila Andrea, su salud, la familia Riscada Lozano, la familia Gómez Castro, a la Virgen de Guadalupe, la familia López Peña y Katia López, la salud de Clara Inés Rodríguez y Mario Aguirre, las intenciones de Iván Leonardo Cerda García, las intenciones de Michelle Mesa, la salud de Rodolfo Ricaurte Rojas, la salud y recuperación de don Alonso Toen, también de don Manuel, un gran amigo que en estos días ha estado afectado. Las intenciones de Alba Peñalosa y su familia, las intenciones de Gisela y su familia, de la familia Vanegas Reyes, por don César Mancipe Manotas, su pronta recuperación, su salud. La salud de Henry Canedo, de Henry José Cobo Mesa, la salud de Javier Osvaldo, Yesit Hasbun, de Rosalba Bernal, de Freddy Vergara, de Judith Esther, de Carlos Wedding y de Gloria, de Raiza, de Magali Edgardo, de Carlos Pernet, de Andrea, de Luis Rincón, de Noris, de Andrés y su familia. Hoy vamos a orar por nuestros hermanos difuntos. Nuestro amigo Osvaldo Pomar llega a sus 4 años de fallecido, intención de su esposa Cecilia, de sus hijos. El profesor Elías Cárcamo, Nancy del Carmen Ramírez Acosta, Alfredo Ramírez, María Sebastiana Rada Cantillo, Beatriz Elena Néstor Sarmiento en su tercer mes de fallecida, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval Dumada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Adames, Leonor Jacir, Genio Cío da Costa, Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Mendec, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. Hoy voy a leer aquí una intención que me mandaron como con una lectura especial, me permito leer lo que ellos me envían acá, por el eterno descanso de Marley Oliveros de Juliao, dice así: brindamos un homenaje solemne a un ser tan ejemplar. A un año de tu partida te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. Sigues en nuestros corazones, te amamos, de parte de tu esposo, hijo y nieta. Lógicamente tenemos el deber de orar por el fin de esta situación de pandemia, por estos picos que se están presentando, para que el Señor nos regale esta Semana Santa
mucha salud, mucha tranquilidad a todos nuestros hogares. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchamos Amén. Atentos el mensaje que nos regala el Señor en su palabra. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes tan lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Hombre, igual a todos,
y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba a Betfagé y a Betania, en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a dos de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie se ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Ellos se fueron y encontraron fuera en la calle un burrito amarrado a la puerta de una casa y lo soltaron. Entonces algunos que estaban allí parados le dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús había dicho, y a los otros los dejaron. Le llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima las capas y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: ¡Hosanna! Bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenido el reinado de nuestro padre David. Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Amadísimos hermanos, siempre comienzo esta homilía aclarando a las personas que las vestiduras rojas del día de hoy, la gente dice: padre, vístanse de verde porque es Domingo de Ramos. No, es rojo porque este domingo se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y ustedes saben que en las misas solemnes, en las misas largas, estas cosas están no recomendadas para este tiempo, las misas deben ser máximo de una hora. Se lee la Pasión del Señor completita el Domingo de Ramos, pensando en la gente que en semana no viene el Viernes Santo a la misa, o a la ceremonia, perdón, de la muerte del Señor, y el Domingo de Ramos tiene en la Pasión del Señor leída toda esa gesta salvadora de Jesús. Este año sería la Pasión según San Marcos. Nosotros el Viernes Santo tenemos la oportunidad de escuchar la Pasión del Señor, entonces hoy estamos haciendo sencillamente el Evangelio que corresponde a la entrada de Jesús a Jerusalén, glorioso. Jesús baja por el Monte de los Olivos y enfrente hay una puerta que se llama la Puerta de Oro, la Puerta Dorada, por ahí entra. La tradición judía dice que el Mesías debe entrar por esa puerta y por ahí entró él.
Esa puerta da enseguidita a la explanada del templo. Se entra por esa puerta es para entrar al templo enseguida, a la ciudad. Bendito Dios, por ahí Jesús entró y dejó bien claro su mesianismo, su condición de ser el rey de Israel, el enviado del Padre Dios. Como este año, la propuesta de esta diócesis de Barranquilla es ir al encuentro de Jesús, que a su vez nos dice, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Voy a quedarme entonces con esa aclamación que algunos colocan en boca de los niños hebreos. Otros colocan esa aclamación en boca de la gente que estaba en la puerta, dicen las turbas. Simplemente era Traimundo y todo el mundo que estaba aclamando a Jesús con una palabra muy hermosa que es la palabra Hosanna. La decimos nosotros muchas veces en el santo de la misa. El santo de la misa, el himno de la gloria de Dios, está compuesto por dos momentos del Antiguo Testamento, cuando Isaías en el templo escucha a los serafines decirse los unos a los otros, santo, santo, santo es el Señor. Es como si fuera una especie de pelota de ping-pong. Estos de aquí decían santo, estos respondían santo, santo y santo. Y era una especie como de guerra de alabanza a Dios de los serafines, que son ángeles de fuego, y que decían, santo, santo es el Señor, Yahvé Sabaoth, es decir, el Dios de los ejércitos, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Esa parte del santo la cantamos en la misa. O esa parte de la escritura la hacemos un canto en la misa, el santo. Y la segunda parte es esta que dice la gente aquí, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Un santo bien hecho, un canto de santo que usted diga, voy a hacer un santo para la misa un día. Aquí pronto Lili o María José se quieren inspirar para un santo bien bonito que contenga esos dos momentos de la Sagrada Escritura, el cántico de los serafines en Isaías y la aclamación de las turbas, la aclamación de las gentes entrando Jesús a Jerusalén. Y ese Hosanna tiene mucho que ver con lo que dije hace un momento de Jesús decir, no teman, soy yo. Hosanna tiene dos raíces en su etimología hebrea. Y así se dice en hebreo, Hosanna, no está traducido. La raíz venir, llegar, entrar, dar la bienvenida, venir bien, llegar bienvenido, llegar feliz, llegar triunfante. Y la otra raíz es salvación, salvar. Entonces, Hosanna se le decía a un rey, cuando venía con su ejército de haber vencido, le decían, vino el Salvador, o viene el que nos salvó. Y a mí me gusta más, ven a salvarnos, viniste a salvarnos. Son dos raíces, salvación y venir. Por eso, personalmente, este servidor, de los momentos más cumbres para mí de la Eucaristía, no solamente porque enseguida viene la consagración de las especies, sino porque es el momento en que su corazón debe unirse a la majestad de Dios. Y cuando hay un santo bien bonito, que uno lo transporta, uno le está diciendo a Dios eso, ven a salvarnos. Hosanna, 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 los ángeles cantan, dice uno. Resulta que los ángeles son los únicos que no necesitan ser salvados. Pero nosotros decimos que los ángeles cantan. Pero después decimos, Hosanna, cantemos a Dios. Y es verdad, nosotros somos los que tenemos que decir, Hosanna, ven a salvarnos. Vino el Salvador. Y eso es lo que sucede el Domingo de Ramos. ¿Quién entra a Jerusalén? El Salvador. ¿A qué entra Jerusalén? A salvar. ¿Quién es Jesús? La salvación. Así que esa raíz hebrea de salvación, de salvar, de salvador, es la que tiene Jesús. Y el hombre que hace, abrirle su corazón para que él entre. Nosotros somos como esa ciudad de Jerusalén donde el Salvador quiere entrar. Donde Jesús quiere venir a salvarte a ti y a mí.
donde la salvación está tocando la puerta de oro de tu corazón para entrar, porque así se llama la puerta donde Jesús entró, la puerta de oro, la puerta dorada. Hoy día, tristemente, y no sé si algunos de ustedes estarían conmigo esta mañana en el retiro que hicimos, le decía yo que hoy día esa puerta está tapiada, está sellada con una piedra muy similar al resto de la muralla. Usted tiene que saber que ahí estaba la puerta para darse cuenta que está indicada con dos arcos, con pegaditos. Una puerta se ve que es elegante y la muralla continúa. Frente de donde está la explanada del templo, que hoy día hay una gran mezquita, se llama la Mezquita de la Roca, la Mezquita de Omar, donde debía estar el templo de Jerusalén. Esa puerta está tapiada porque, bueno, el gobierno israelí o los judíos modernos pensaron que ya estaba bueno de tanto Mesías entrando por esa puerta, mejor la tapiaron. Y así están muchas puertas de nosotros. Uno diciendo al Señor, Hosana, Hosana, ven a salvarnos, ven el Salvador. Y resulta que ese Salvador que quiere llegar no tiene por dónde llegar, porque eso está con piedra, con la misma piedra de la muralla, la puerta no existe, no hay puerta. Sigue la muralla así como una sola piedra hasta el final. Esos corazones de estas personas que estaban tocadas por el Señor, gritando Hosana, después ya como que fueron dejadas de tocar, o los tocó uno que vive más abajo, porque en Jerusalén no habría tanta gente como para que un domingo de Ramos estuvieran diciendo Hosana y al siguiente domingo estuvieran diciendo, al siguiente viernes, crucifícalo a ese, no, a Barrabás. Así, mis queridos hermanos, bendito sea Dios que nosotros vamos a tener un solo corazón, vamos a estar de una sola pieza para decir al Señor Hosana hoy y decirle Hosana el Viernes Santo y decirle Hosana el Domingo de Resurrección y decirle Hosana siempre. Porque el Señor Jesús llega a nuestro corazón a salvar hoy, mañana y siempre. Porque esa venida, has venido a salvarnos, ven Salvador nuestro. Hasta se lo decimos en la Navidad, ¿te acuerdan ustedes? Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. Vean nuestras almas, lo decimos en Navidad. Y ahora también, vino el Salvador. Quédense con eso, Hosana. Y cuando ustedes estén cantando todos los días, porque no es solamente en la Semana Santa, todos los días que se cante ese santo en la misa, acuérdense que le están diciendo a su Señor, aquí está mi corazón, como esa puerta dorada de Jerusalén, en su tiempo, abierta, amplia para ti, para que vengas a salvarme, hoy, mañana y siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos, hacemos la profesión de fe. ¿Ustedes creen en el Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que entró triunfante a Jerusalén un día como hoy para ser aclamado como el Salvador que llega? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios, ese que tomó para sí los corazones de las turbas de las gentes para que aclamaran al Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, pasamos a la segunda parte de la Santa Eucaristía. Es mi amiga y amigo Jesús.
Hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu Hijo único, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras pueden no merecerlo, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos, con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de santa alegría. Santo, santo, santo. Santo, santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, hosanna, hosanna. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, donde él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo.
Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, recuerda a tus hijos difuntos, Osvaldo Pomar, Elías Cárcamo, Nancy del Carmen Ramírez, Alfredo Ramírez, María Sebastiana Rada Cantillo, Beatriz Elena Néstor Sarmiento, Wilfrido Armenta, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Adames, Leonor Jacir Jacir, Genio Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendet, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Marley Oliveros de Juliao. A todos los fieles difuntos, admítelo, Señor, en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en este mundo. Ten misericordia de tu hija Ninfa Paz Borja en su cumpleaños 99 y de tu hijo Raúl Hernández Ortiz en su cumpleaños 27. Ten misericordia de la familia Costa y de las intenciones de Juliana y Carolina. Ten misericordia de la familia del Villar Mosquera, la familia Riscada Lozano y de la familia Gómez Castro. Ten misericordia de la familia López Peña y de Katia, de Clarinés García Rodríguez y de Mario Aguirre. Ten misericordia de Iván Leonardo Cerda García y de Michelle Mesa, de tu hijo Rodolfo Ricaute Rojas, su salud, la recuperación de don Alonso Toen, las intenciones de tus hijas Alba Peñalosa y Gisela de Núbila, las intenciones de la familia Vanegas Reyes, las intenciones de recuperación de César Mancipe Manotas, la salud de Henry José Cobo Mesa, de Javier Osvaldo, de Yesid Hasbún, de Rosalba Bernal, de Freddy Vergara, de Judy Esther, de Carlos Oedin, de Gloria, de Raiza, de Magali Degardo, de Carlos Pernet Torres, de Andrés y su familia, de Luis Rincón, de Noris, de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Bendice a todos los enfermos con la salud que necesitan. Y así con María la Virgen Bienaventurada, su esposo el patriarca San José, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
De todos los males, líbranos, Padre Dios. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, mira nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Con un gesto de hermanos, regálense la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, hermanos, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Wilfrido Armenta, Osvaldo Pomar, Elías Cárcamo, Nancy del Carmen Ramírez, Alfredo Ramírez, María Sebastiana Rada Cantillo, Beatriz Elena Néstor Sarmiento, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagara Adames, Leonor Jacir Jacir, N. Osío de Acosta, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Marley Olivero de Juliao, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto a la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora se van a acercar los que tienen los ramitos, por favor, acá, adelante, las señoras, las hermanas Cairós. Allá afuera también hay unas personas con unos ramitos que se acerquen por acá. Yo las vi. Colóquense allí un momentito. Permíteme el agua bendita. Vamos a hacer la bendición de estos ramos y después ya la bendición final. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con las obras de penitencia y caridad, nos hemos reunido hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual en esta Semana Mayor, la de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la pasión, muerte y resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, la ciudad santa. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, vamos con el Señor, alegres, porque la gracia se ha desbordado en nuestros corazones y los frutos de su cruz llegan a nuestra vida y nos salvan. Levanten su ramito un poquito. Dios Todopoderoso y Eterno santifica y bendice estos ramos, para que nosotros, que seguimos las exultantes a Cristo Jesús como Rey del Universo, podamos llegar con Él también a la eterna Jerusalén, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, sana, eh.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Mira, Señor, con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, mañana aquí en la parroquia tendremos misas presenciales de 8 de la mañana, 10 de la mañana, previa inscripción, 12 del mediodía, que es la misa que vamos a transmitir. Será, digamos, esta misma Eucaristía, mañana a las 12, la misa del Domingo de Ramos. En la tarde había colocado una misa en el programa, no la tendremos. Sencillamente no se inscribieron las personas, entonces no la hay. La de la tarde, solamente las tres misas en la mañana. Y ahorita la de las 6:30, que también es la misa presencial dominical de esta comunidad, todos los sábados a esta hora. Bendecir a Dios por esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Dale gracias porque hemos podido cumplir nuestras metas. Ya tenemos aquí habilitada esta ala nueva de la parroquia. Hacen falta algunos detalles para embellecerla, pero ya puede prestar el servicio para los que la necesitamos, que es un poco más de cupo del aforo permitido. Ya con este espacio, son 40 metros exactamente que tiene este espacio acá nuevo. Bendito sea Dios, gracias a ustedes, gracias a su responsabilidad con las boletas, con los bonos, gracias también a los que han querido unirse a la adoración del Santísimo el jueves con el cirio para el Jueves Santo, que es el cirio de San José. Me han preguntado por los pascualitos, yo le he dicho que usen este mismo de pascualito, no tienen que tener otro cirio más, con este está bien, para que también hay que ser un poquito austeros en este tiempo. Entonces, este mismo le sirve para la noche de la resurrección del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Tengan una Semana Santa, eso, muy santa, una Semana Mayor, muy llena de la presencia de Dios. Manténganse conectados con el Señor.